Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, el presidente de la marca Ferrari eh, confirma que renovarán tanto a, a sus dos pilotos oficiales actuales, el español eh, Carlos Sainz Jr. y al monegasco Charles Leclerc. Y bueno. Ambos seguirán con nosotros seguro. Eso aseguraba eh, de manera contundente John Elkan, o sea, el presidente precisamente de la marca automotriz del cabalino rampante al ser, al ser preguntado por el estado de las renovaciones de sus dos pilotos oficiales. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno. Como sabemos, el. El presidente de la marca automotriz italiana, Ferrari, o sea. El ítalo estadounidense, el empresario italo estadounidense John Elkan eh, hizo un balance de lo que fue la. La reciente temporada 2023 de su. de su conjunto en el día de inversor de EXOR. O sea, recordemos que EXOR es dueño. Eh, es dueño precisamente de la marca Ferrari, al igual que del joven conglomerado automotriz eh, multinacional eh, franco-ítalo-estadounidense Stellantis, Celebrado el reciente día jueves en la. Eh, en la pinacoteca Agnelli de Turini, bueno, aparte de eso, aprovechó para soltar una pincelada de la situación de renovación de sus dos pilotos oficiales, lo, la cual comenta que ambos continuarán dentro del equipo domiciliado en Maranello, y bueno. Eh, esto fue objeto de rumores en los recientes meses. Eh, ambos terminan su contrato al finalizar la siguiente temporada o sea a la 2024. Y los dos no se mostraron con mucha prisa de negociar. Y bueno, eh, como sabemos, el español Oriundo de Madrid, o sea, Carlos en afirmó que dejaba todo el tema de negociación para el parón invernal, pidiéndose así centrar, centrar. Se, en la temporada, algo que secundó también al Monegasco Charles Leclerc y bueno eh, en las recientes semanas desde Italia ya eh, estuvieron dando dando informaciones con respecto a las renovaciones de sus dos pilotos oficiales eh, especialmente todos destacan que lo, sus dos pilotos oficiales van a continuar formando parte de la marca automotriz del cabalino rampante más allá de sus actuales contratos y bueno eh, esto es algo que al ser preguntado por ello respondió el CEO de la marca automotriz domicilada de o sea John Elkan, eh, de manera clara y contundente. Ambos seguirán con nosotros seguro. Con esto se confirman las intenciones de Scuderia Ferrari por mantenerlos. Y bueno, aparte de eso, en el día, durante el reciente día de inversor de EXOR, eh, Elkan eh, habló de lo que fue la. La temporada en el equipo domiciliado de Maranelo, bueno, haciendo un balance, eh, piensa que fue un año excepcionante que han quedado en una peor posición eh, que, la que en una temporada antes en el campeonato. bueno, sin embargo, eh, cree que al final de temporada fue el fin cree que el final de temporada fue muy prometedor. Y se marcan los obje objetivos de cara al año siguiente. Y bueno, recordemos que. Ferrari solamente obtuvo una sola victoria en el Gran Premio de Singapur de este año, de la mano del español oriundo de Madrid, Carlos Sainz Jr. Y también recordemos que ya obtuvo, obtuvieron también eh, algunos podios y bueno... Eh, bueno, la de 2023 fue una temporada decepcionante porque terminamos tercero en el campeonato, pero en el último cuarto de la temporada pudimos competir con Red Bull e hicimos muchas polls. Eh, ahora tenemos que aprovechar todo eso para empujar de nuevo y llegar más fuerte al próximo curso. Eso aseguró el mimísimo dirigente italo-estadounidense y bueno. En Abu Dhabi se nos escapó el segundo puesto en el mundial, pero lo bueno es que llegamos a la última carrera de la temporada con ello en juego. Y hay que destacar que si miramos el número de polls que hicimos, es muy alto y solo tenemos que intentar convertir esas polls en victoria. Ese tiene que ser el objetivo para la próxima temporada. Y, y, y esto eh, también afirmó eh, para concluir el mismísimo El y, bueno, y con esto me despido. Adiós, como fuera, chao.